a iniciar esta última edición, este último programa de la temporada de Enredando. Es que Mikel me las pilla todas siempre al vuelo. Gaizka, cuando... El último programa, Íñigo. Cuando tú y yo tengamos... Ya estamos en final de temporada. Estas cosas... Estas cosas, que define estas cosas. 700 sí. Y pico programas encima. Sí, ¿tú crees que yo voy a llegar a 700? Bueno, a ver. No, o sea, me encantaría, pero... No hemos estado en todos, pero en gran parte de ellos. Miguel, ¿700 programas son cuántos años? 20. 20 y muchos. Tiene casi 20 años y ya está. ¡Gaizka Carmona! ¡Gaizka Carmona, que casi tiene 20 años, efectivamente! Arrasa León, buenas tardes. Espérate, estoy procesando... No, Enredando tiene más de 20 años. Claro que tiene más de 20 años. Pero ya estoy en Euskadi Digital. De hecho, Euskadi Digital tiene 25 ya. Sí, pues casi. Sí, casi. Ahí estamos. ¡Qué barbaridad! En 2001 fue... En 2001, efectivamente. Pues 2015. Ah, no. Eso es otra. Eso es otra historia. Eso es otro medio. Vamos a ir por la vía que tenemos que ir, porque con esta sintonía y esta compañía, iba a decir compañía, bueno, acompañamiento. Con este hombre vamos a hablar de videojuegos, Gaizka. Hoy os he traído algo especial, porque como es final de temporada, bien. Pues he dicho, hay que traer algo bonito, ¿no? Has traído algo curioso. Todo lo alto. Pues ahí está, eso. No os he traído un juego cualquiera. ¿Has traído algo destacado al último programa de la temporada de Enredando? Llevo trayendo cosas destacadas desde que empecé a hacer esta sección, pero sí, he traído hoy algo incluso más destacado, porque es algo de hecho que he estado jugando recientemente. No es algo de esto que jugaba yo cuando tenía 12 años y que luego lo traigo, porque no encuentro juegos para recomendar, porque no hay tantos juegos que haya jugado. Que haya jugado. Pero en este caso os he traído algo que me hace mucha ilusión. Permíteme que voy a traer una cosa de tu programa a este, para darle un poco más de salsa y no te creo que haya hecho lo que creo que ha hecho. Este, ¿de qué? ¿Has cortado un cacho de audio? No. Simplemente voy a hacer esto, que es... Hoy en Enredando... espera. No, voy. Esto no ha pasado, ¿vale? Oyentes, no ha pasado. Hoy en Enredando, la recomendación de videojuegos con Gaizka Carmona. Ya está, ya puedes empezar. Vamos a hablar de una saga es que mítica. Miquel, todavía aquí no hemos descubierto el Rever, pero cuando descubramos el Rever... Como se ponga a hacerte Rever en los programas, te quedas sin programa. O sea, sí, se lo queda él y el Rever. Ya lo sé. Y se acabó. Efectivamente, llevo 6 minutos de programa y todavía no hemos empezado. Y luego Íñigo se queja de que me quedan las secciones muy largas. ¡Haber estudiado, Íñigo! ¡Haber estudiado! Bueno, venga, es el último de la temporada, venga. No pasa nada. Vamos a hablar de una saga mítica. Uh-huh. Las cosas como son. Una saga que, tanto si tienes 60 años como si tienes... 15, con 15 a lo mejor no, pero deberías haber escuchado hablar, que es el Prince of Persia, un clasiquísimo, la saga de Prince of Persia, clásico, muchísimos años. Sí, ha habido de todos los colores, en todos los en todas las plataformas, correcto, de todos los tipos. El que Mikel probablemente esté recordando es el de... Uno de los primeros, yo he jugado al Prince of Persia 2D en Retro Euskal. Scroll 2D, pero ha habido clásicos, vamos, en 3D, pero absolutamente... ¿Y si te digo que te traigo otro Scroll 2D? ¿Traes otro Scroll 2D? Traigo otro Scroll 2D. Como bien comentas habitualmente en tu programa, el retro está trayendo de vuelta al 2D. Efectivamente, las cosas como son. El The Rogue Prince of Persia es el último juego de la saga desarrollado por Evil Empire, publicado por Ubisoft. ¿Esto nos daría mucho miedo? Sí. ¿Pero qué pasa? Que no. ¿Por qué? Porque lo desarrolló Evil Empire. Para quien vive bajo una piedra y no le suena, Evil Empire son los chicos del Dead Cells, la gente que ha desarrollado el Dead Cells, uno de los Metroidvanias más exitosos de la última generación, que se coloca de hecho al nivel del Hollow Knight. O sea, y el Hollow Knight está muy arriba. Y la gente lo coloca al nivel de Hollow Knight, que tiene 30 millones de DLCs y que finalmente Evil Empire dijo: oye, no podemos seguir trabajando en esto porque ya le hemos metido mucho tiempo. Y desarrollaron el The Rogue Prince of Persia en un tiempo prácticamente récord. Se está ahora desarrollando otro Prince of Persia, más nuevo. No me preguntes quién lo desarrolla, porque todavía estamos en etapas muy, muy early para poder decir eso. Pero en este sí que es cierto que no ha salido completo aún. Se ha lanzado el pasado 27 de mayo de 2024. Ayer, en Early Access, de momento únicamente para Steam. La idea es que llegue al resto de plataformas. Todavía queda optimización, pero no es nada del otro mundo. Y al igual que efectivamente, Íñigo, también decimos mucho en Gaming Room, es un puto Early Access. No le pidáis un juego completo, porque no lo es. No lo es. Claro. Se trata de un roguelite de plataformas, roguelite, que no roguelike. El roguelike pierdes todo cuando mueres y tienes que resetear lo que se llama la RAM. En el roguelite no pierdes todo, puedes conseguir mejoras y tal para que luego sea más sencillo. El roguelite últimamente está teniendo bastante más impacto que el roguelike, porque el roguelike es muy frustrante. Me ha hecho gracia lo de tienes que resetear lo que se llama la RAM, dicho de otra manera, la partida, gracias. Sí, pero no, porque es que realmente la partida lleva un rato.
Es como si me dices que en el Super Mario Bros. Cuando repites un nivel estás reseteando la partida. No. No, no, pero... Pero es otra run. Pero en los juegos, por ejemplo, que eran muy típicos los de en recreativas, que cuando morías volvías a empezar desde el principio, eso resetear. Pero eso es un roguelike, esto no es un roguelike, es un roguelite. Vale, perfecto. Entonces, esa es la diferencia. Aclarados términos, continuamos. Aclarados términos. Actualmente no está disponible en español, pero está disponible en inglés, francés, chino y otro idioma que no he sido capaz de descifrar porque también tiene caracteres asiáticos. No sería japonés. Me cuadraría bastante, pero es coreano. Que no me pega por el tipo de caracteres que son. Te diría más coreano. Pues así como muy cuadraditos y con muchos círculos. No estoy seguro. Bien. Habría que mirarlo. Prensa especializada. Gracias. Gracias. Bueno, tampoco bien. Tiene mayor importancia. Respecto al propio, a la propia historia del juego, respecto al propio lore, es muy sencillo. Lo que nos cuentan ellos mismos en su página de Steam, que es guía al príncipe, obviamente, encarnamos al príncipe, en su lucha contra un ejército uno corrompido por la magia chamánica oscura. Todo palabras muy bonitas. Encuentra tu lugar en la familia real y espera una vívida interpretación de Persia. Básicamente, los unos nos han reventado la vida y se han quedado con nuestra ciudad y nosotros tenemos que recuperarla a base de pegarles muchos palos. Los unos son una tribu. Efectivamente, los unos son una tribu. Y aquí es donde empieza lo bonito, la jugabilidad. ¿Por qué? Sí que es cierto que lo mencionaremos luego en puntos positivos y negativos, pero como bien sabes, me gusta cero la cronología de esta sección, así que me voy por las ramas y por todas partes. Sí que es cierto que es un roguelite, o en este caso un roguelite plataformas al uso. O sea, no es nada del otro mundo. No ha implementado, oh Dios mío, el oro y el moro, porque Dios, esto es súper nuevo. No, pero sí que es cierto que es algo que expresa muy bien el género. Está muy bien desarrollado para lo que es un roguelite. Respecto a jugabilidad, tenemos muchas zonas y demás. De hecho, va por zonas. Tenemos dentro de una zona diferentes puntos de teletransporte. Entonces tenemos que ir pasando por ellos y tal. Luego podemos volver atrás porque a lo mejor atrás hay tienda y podemos comprar armas que nos vengan mejor porque tengan más nivel o más daño o lo que sea. Entonces están esos puntos de teletransporte para poder moverte dentro del mismo, dentro de la misma zona. Una vez pasas de zona, llegas a la siguiente, que es nula, nueva, completamente nueva. Entonces no puedes volver a los puntos de teletransporte del anterior. Tienes que explorar la nueva zona con lo que ya hayas conseguido de la zona anterior. Es decir, se podría decir que cada zona es independiente. Lo que encuentras, te lo puedes quedar, pero luego no puedes volver atrás. Entonces, si en una zona tienes una tienda en la que te encuentras que puedes comprar una cura, piensa que luego, si pasas a la siguiente zona, no vas a poder volver atrás a la tienda a comprar la cura. Entonces, a lo mejor te interesa comprarte en ese momento. Eso es un poco también lo que se suele hacer en juegos de este tipo. En juegos, como mencionamos en su momento, pues por poner el ejemplo, el Axolotl, el Cult of the Lamb también son parecidos, que cuando vas a explorar, tú vas pasando de sala en sala en sala en sala, y una vez pasas de la sala, no puedes volver atrás. Es lo que hay. Entonces, elige bien a qué sala ir y qué cojones hacer en esa sala, porque no hay más. Y luego puedes resetear también la run en la Axolotl, que también es un roguelite, de hecho. Pasa que en este caso es por salas. Pues aquí, digamos, esa sala es una zona, y como la zona es muy grande, tiene puntos de teletransporte para moverte más rápido entre ella. Sin más. Lo bonito es que no solo el combate es muy elaborado para ser un roguelite chiquitico, sino que la movilidad también lo es. Estamos hablando de que un roguelite cualquiera, un Hollow Knight, un Dead Cells, cosas del estilo, lo que tiene siempre es un scroll lateral, me muevo izquierda a derecha y luego dentro del mapa puedo moverme hacia arriba y hacia abajo, depende de los niveles que haya, y das como mucho para ser invulnerable durante un periodo de tiempo para que no te puedan pegar los enemigos. Y ya está, y hasta ahí, no cuentes más. Y luego pues tendrás el ataque normal y a lo mejor el cargado, el básico y el cargado. El Hollow Knight, por ejemplo, tiene un cargado que va por habilidades. O sea, te puedes curar como puedes tirar un ataque cargado. En este caso no. En este caso tenemos, agárrense a sus sillas, moverse derecha e izquierda con salto para arriba también, lógicamente, y tenemos ese dash. Pero ese dash, si yo lo tiro sin que haya nada a mi alrededor, es un dash. Si hay un enemigo delante, hago un bolt, que es saltar por encima para posicionarse al otro lado de él. Con eso vamos fuerte. Tenemos el ataque normal. Tenemos el ataque especial, que es mantener cargado el botón de ataque básico. Tenemos pasivas en diferentes armas. Las armas tienen niveles que hacen más daño, que desbloquean pasivas y que desbloquean ataques especiales adicionales. Podemos pegar una patada a los enemigos, lo cual puede hacer que, por ejemplo, se vayan contra una pared de pinchos y por ende se mueran, lo cual puede hacer que les pegue contra otros enemigos y por ende se estunen. Los enemigos pueden tener escudos. Si yo le pego a un enemigo que no tiene escudo y le echo para atrás y le doy a otro enemigo que sí tiene escudo con ese enemigo que no tiene escudo, se le quita el escudo. Tiene tela toda esta mierda. Y eso es antes de llegar a medallones, que ese es el otro nivel. Luego tenemos la tienda que hemos mencionado, en la que podemos comprar cosas. Tenemos cofres, que por lo general suelen ir acompañados de un pequeño laberinto, un pequeño minijuego de parkour. Es decir, son zonas optativas, no tienes por qué hacer eso. Puedes seguir, digamos, la linealidad del propio mapa para adelante,
Pero si haces la zona de parkour, te suelen recompensar con un cofre que tiene muchas recompensas y te pueden venir muy bien. Entonces, siempre entra porque tampoco son complicados las cosas como son. Y luego, respecto a movilidad, una de las cosas que más bonito me ha parecido es que aparte de tú moverte derecha e izquierda y arriba abajo, por ejemplo, porque haya postes, entonces te puedes agarrar a un poste y luego saltar más para arriba o no sé qué, y puedes andar por las paredes como Super Mario. Los Super Mario sí que es cierto que lo que puedes es deslizarte y luego saltar para la otra. Eso sí lo podemos hacer, pero nosotros también podemos andar en vertical por la pared durante un tiempo determinado hasta que se te acabe ya, digamos, la estamina y tengas que saltar a otra o hacer algo. Pero es que además de eso podemos andar por la pared sin que sea la pared de tu entorno 2D. Es decir, nosotros estamos metidos dentro, digamos, de un edificio, por poner un ejemplo. Entonces yo tengo, imagínate que yo entro en un edificio y yo tengo suelo, pared derecha, pared izquierda, techo. Es un entorno 2D. Ya, pero yo luego tengo la pared del fondo. Sí. La pared en 3D, digamos. Claro. Puedo andar por eso. Ah. También puedo andar por eso, también durante un tiempo limitado y determinado. Pero eso te permite hacer también andar en vertical, derecha e izquierda, en zonas en las que no habría paredes, digamos, en el entorno que tú concibes. Eso es algo que me ha dejado de lado. Tiene bosses también cada X zonas, cada X cantidad de zonas. Una de las zonas es una boss fight. Yo me encontré con una, me reventó entero porque no entendí qué tenía que hacer. Pero eso también será cuestión de mirarlo. Y como hemos dicho, es un roguelite. Entonces, a lo largo de las zonas puedes encontrar una especie de papiros que te desbloquean armas con las que puedes empezar la run. Entonces tú coges ese papiro y automáticamente, cuando te mueras y cuando vuelvas, digamos, a la zona inicial, te permite comprar, en caso de que tengas moneda suficiente de un tipo determinado, puedes comprar ese arma para poder llevártela en la run, que a lo mejor tiene una especial que te gusta más, o tiene pasiva, o mete más daño que la que llevas de habitual. Lo cual está también bastante, bastante guay. Conclusión, es algo realmente muy sencillo, es un juego muy sencillo desde el punto de vista de tengo combate y tengo movilidad y ya está, pero sí que es cierto que esos dos apartados los tiene muy desarrollados. Entonces, da para mucho realmente, y es un juego que al no tener además niveles de dificultad, es muy sencillo de entender, en muy poquito tiempo entiendes ya las cosas y tal, pero es muy complicado de masterizar, de saber qué necesito hacer en cada momento, qué opciones tengo, qué alternativas tengo. Puedes conseguir cargar a otros enemigos de una manera muchísimo más rápida si consigues dominar todas las habilidades que tienes a tu alcance. A lo mejor no estás pensando que puedes estar pegándole patadas todo el rato porque hay muchos enemigos con escudo y que por ende puedes stunearlos y matarlos a todos del tirón. A lo mejor por ende tienes que estar haciendo bolts, saltando por encima de los enemigos todo el rato porque no eres consciente de las opciones que tienes a tu alcance. Pues a lo mejor hay enemigos mucho más jodidos. También puedo saltar hacia abajo y pegar al suelo, de hecho. O sea, tiene muchas cosas. ¿Está optimizado del todo? No. ¿Espero que esté optimizado del todo? No. ¿Por qué? Porque es un Early Access. Obviamente. Por si no lo he dicho suficientes veces en Gaming Room. Cuando salga la definitiva ya. Cuando salga la definitiva ya veremos cómo está. Sí, y aún así, sin estar lo más optimizado del mundo, tampoco está mal. O sea, quiero decir, yo con mi 3060 estoy siendo capaz de correr el juego. No tiene tampoco mucha opción gráfica. En los gráficos más altos, sin que esté la gráfica a tope, a 130 frames. O sea, estamos hablando de que los requisitos de este juego no tiene recomendados todavía. Y los requisitos mínimos de este juego son Windows 10 como concepto, un i5 de cuarta o un Ryzen 3 de primera con 8 GB de RAM, una GTX 950 o un RX 5500 XT. Con DirectX 11, 5 GB de almacenamiento. Estamos hablando de una torre que ahora mismo puede costar 500 euros, menos. Sí, porque además parte del hardware mencionado es de hace como 8 o 10 años. Efectivamente, estamos hablando de que este juego tiene que salir en Switch. Si tiene que salir en Switch, lo tiene que correr una Switch. Entonces, ahora están en Early Access en Steam porque ahora mismo no lo corre una Switch. Esperemos que esté optimizado entonces para su lanzamiento. Lo estará, definitivo. 100%. ¿Hay fecha de lanzamiento, por cierto? No, está en Early Access de momento, no sabemos ni cuándo va a llegar a consolas ni cuándo va a salir la definitiva. O sea, a mí de hecho cuando me han dado la clave, porque nos han dado la clave desde Keymayer, así que agradecemos infinito, gracias, pero nos han dado la clave desde Keymayer y me han dicho que lo que tiene es todo el contenido del Early Access. Es lo que te ofrecen en la clave, todo el contenido del Early Access. Puede que luego de cara a juego final no nos den, digamos que nos actualice la versión y por ende me quede con todo el contenido de Early Access. Puede. Veremos. En cualquier caso, valoración positiva. Valoración muy positiva. El juego está muy guapo. Te puedes saturar muy rápido del si... La movida también es que, claro, al ser un roguelite, las salas son aleatorias, se generan aleatoriamente. Entonces, por mucho que me digas, es lineal porque el juego es bastante lineal. O sea, tú vas para la derecha y tira millas. Como cada vez se generan de manera aleatoria, hay zonas que te van a sonar, lógicamente, porque el entorno va a ser igual y no hay tantísimas opciones. Pero cada vez que hagas una run, los enemigos, el punto de spawn de enemigos es diferente. Puede que la manera de afrontar a esos enemigos sea diferente porque tenemos, como ya he dicho, muchísimas opciones, con medallones de los que no he hablado encima que te dan más habilidades. Es complicado, es muy complicado. Por eso te digo, es muy sencillo de jugar, pero es muy complicado de masterizar y de optimizar. Pues te voy a sorprender. ¿Me vas a porque sorprender? Si algún oyente es como yo y lo único que ha estado pensando durante los últimos 10 minutos es cuál era ese idioma asiático. ¡Ojo! Aparte del chino. ¿Japonés? No, es
chino tradicional y chino simplificado. Un clásico también. Bueno. Así que hay las dos variantes de Rock Prince of Persia, que lo recomendamos, pero de momento está solo en Early Access. Pero lo podéis pillar igualmente en Steam. Y no tiene fecha de salida. Creo que no tiene limitación de región, sí que tiene limitación de idioma, pero creo que no tiene limitación de región. Así que lo podéis comprar en cualquier sitio. Parece que no, el precio normal de momento parece que son 20 euros. Yo creo que los Early Access no entran en ofertas, ¿no? Normalmente. Casi nunca. Hay ocasiones que sí, pero por lo general no. Pues ahí tenéis la recomendación. Si os gusta. Dadle dinero a Evil Empire, que son buena gente. Efectivamente. Además, los desarrolladores son buena gente. No es una mega empresa, es un estudio. Lo ha sacado Ubisoft, pero es que no lo ha desarrollado Ubisoft. Bueno. Así que el juego no está roto, efectivamente. Perfecto, muy bueno. Bien. Bravo por esta gente. Pues, Gaiska, gracias por traernos esta recomendación. Última de la temporada. Última de la temporada. ¿La temporada que viene repetimos o cómo? Creo que eso no lo decido yo. O sea, te quiero decir. Bueno, a ver. Creo que eso no lo decido yo. Tiene que ser una decisión. Si no quieres volver. Bueno. ¿Me vais a triplicar el sueldo? Sí, claro. Pues ya está. Por supuesto. Pues hay presupuesto ilimitado en esta radio siempre que se va en ceros. 0x3 sigue siendo. Correcto. Lo quedo 0,00. Este chiste está ya. ¿Lo llevaremos como haciendo 20 años y lo haremos otros 20 años? Sí. Es posible. Es posible, sí. Gracias, Gaiska. Buen verano y hasta la temporada que viene. A vosotros, igualmente. Muchas gracias.